Hola. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Buenas tardes a todos quienes están en nosotros en Linnea. Mi nombre es Dorota Bichel, soy la curadora asistente de la Bienal 12. Les saludo desde Houston, Texas. Y tengo con nosotros aquí Natalia Higuini, artista peruana que ahora se encuentra en Lima. También tendremos una participación especial de otra artista peruana, Eliana Ota. Eliana ahora mismo se encuentra en el barco, en el mar Mediterráneo, pero nos mandó un mensaje que vamos a compartir en un rato. De todos modos, empezamos con Natalia. Para mí es un placer enorme tenerla aquí con nosotros. Natalia tiene trayectoria muy larga. Empezó su carrera en Perú en la mitad de los años 90. Entonces sigue siendo desarrollando sus proyectos ya un tiempo muy largo, con mucha experiencia y también con los cambios muy profundos que se dieron en el país entre la época de los 90 y el día de hoy. Entonces, bienvenida Natalia, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Dorota, ¿qué tal? Un placer enorme de estar además de alguna manera en la Bienal. Todavía nos duele un poco el no poder estar allá en Porto Alegre, con toda la gente de allá, con el equipo de la Bienal, pero en general como muy contenta de participar de esta Bienal. Cuando vi la exposición de Mujeres Radicales, fue para mí como encontrarme con mis madres artísticas, ¿no? Mis referentes siempre habían estado más en otros lados, ¿no? Incluso de artistas peruanas o bolivianas o ecuatorianas que estaban muy cerca, que no conocía porque quizás no habían pasado por los centros de validación en el norte. Y realmente, bueno, y todo la posibilidad que nos dan los feminismos también de encontrarnos más allá de los centros de validación y de los cánones. Y ahora la Bienal es una oportunidad para encontrarnos no solamente con madres, sino con hermanas, hermanes. Y estoy de verdad como muy emocionada cuando puedo ver la cantidad de trabajos que se están generando desde nuestros países y que realmente tienen un sentido como muy importante para que te hace sentir como de pertenencia, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que para nosotras fue, desde el principio, fue muy importante hacer estos cruces generacionales, ¿no? Porque tenemos artistas ya muchos mayores, pero que siguen produciendo, ¿no? Que salen de la segunda olla del feminismo de los años 60 y 70, cuyo trabajo, ¿no? Es un punto de referencia clave, ¿no? Para mí, pero también no todos nuestros colegas, a pesar que, digamos, varias nociones relacionadas a género se habían modificado y cambiado, a la vez, ¿no? Algunos aportes claves, digamos, de esta época siguen siendo recontra relevante en el mundo de hoy. Bueno, propongo que empezamos nuestra conversación con tus obras que vamos, pues están incluidos en la Bienal 12. Para ustedes que nos están acompañando, los pueden ver en la página de la Bienal. Y propongo, para mí sería interesante empezar con la obra de la patria que realizaste en el año de 2001, porque en algún sentido va a explicar un poco y iluminar, ¿no? Este momento político muy cargado del cual tu trabajo está saliendo, ¿no? Creo que es muy importante señalar esto para aquellos que no conocen muy bien el contexto peruano. Sí, bueno, Patria es un trabajo del colectivo La Perrera, en realidad hubo un antecedente que en realidad es mucho más importante, que fue la lavada de banderas que se dio en el
digamos, en el año 2000. La idea fue, digamos, veníamos de 10 años de gobierno y dictadura de Alberto Fujimori en el Perú. La prensa estaba tomada, en fin, todos los poderes del Estado estaban coartados. Y Gustavo Buntix, que es un crítico que participó del primer grupo que impulsamos esta acción simbólica, él decía que en realidad la bandera se convirtió en una posibilidad de, desde el arte, desde el mundo de lo simbólico, hacer un derrotamiento cultural de la dictadura, ¿no? Entonces fue muy importante porque todos los viernes a las 12 del mediodía se lavaban banderas peruanas en la Plaza de Armas con agua y con jabón, se ponían unas bateas y lo que tradicionalmente hubiera sido una tarea femenina se convirtió en una tarea colectiva de todes, y eso fue como muy importante en varios niveles, ¿no? En el colectivo La Perrera lo que intentamos hacer con Patria, que se dio además en una galería municipal que estaba justo frente a la Plaza de Armas, fue no solamente lavar la bandera con agua y jabón, ¿no? De lavarla de la corrupción, digamos, sino de la misma ideología de los estados nacionales, ¿no? Y de la manera como se suelen construir, o cómo se han venido construyendo, digamos, los estados nacionales a partir de limitar fronteras de manera militar, ¿no? Y cómo toda una ideología patriarcal de la guerra, ¿no? Que se impone con valores como la hombría, como el valor, ¿no? El heroísmo, en fin, se fueron, digamos, constituyendo en los valores de la patria, ¿no? Claro. Y en nombre del amor a la patria, ¿no? Se han justificado las peores matanzas, ¿no? Y bueno, ese fue un poco la idea. Entonces lo que hicimos fue colgar las banderas peruanas, que son rojo, blanco y rojo, y como si se hubieran desteñido con lejía, ¿no? Con lavandina, como le digan, Clorox en distintos países. Y las, digamos, las banderas estaban con sus tres franjas blancas colgadas como en cordeles, pero en el piso es como si esa lejía hubiera lavado el rojo de los héroes, ¿no? La sangre de la guerra y de la muerte, y todas las palabras, el rojo se convertía en palabras que estaban en el piso, con una encuesta que hicimos por internet, donde preguntábamos qué valores asociaban a la palabra patria, ¿no? Y también usamos libros de colegio y cosas así, ¿no? Entonces fue muy importante ver cómo nuestro sentido de comunidad todavía está muy tutelado por las Fuerzas Armadas y por los valores que las Fuerzas Armadas representan, ¿no? Claro, sí. Para mí es muy importante porque por uno tenemos este gesto, ¿no? De lavar, ¿no? Que es un trabajo femenino, como ya enseñaste, ¿no? Nos enseñaste que es reemplazar el valor, digamos, de todas las tareas, digamos, del mundo público con lo que se hace en el privado, ¿no? Con la zona de las mujeres, ¿no? Y ponerlo en el espacio al cual, digamos, no pertenece. Pero a la vez también podemos hablar, ¿no? A los sujetos, quienes constituyen, ¿no? La patria, ¿no? Que no son solo los actos de crearla, pero también quienes pueden acceder, ¿no? Al colectivo, ¿no? Que pertenece a todos estos conceptos relacionados con ella. Entonces, creo que es un... Y en este modo también podemos hablar de la bandera, ¿no? Como un textil, ¿no? Que es una cosa que es muy distinta que, por ejemplo, ¿no? La tela de la pintura en óleo, ¿no? Pertenece aunque no lo pensamos frecuentemente de este modo, pero también podemos pensar en la bandera, ¿no? Este símbolo patriótico, como la obra textil, ¿no? Que pertenece, digamos, a todas estas
digamos, trabajos femeninos, llamados femeninos, relacionados con coser, tejer y bordar, ¿no? ¿No te parece? Sí, y de hecho una de los miembros del colectivo Sociedad Civil es Susana Torres, que es una artista peruana que había hecho muchos años antes un trabajo que era la bandera peruana, pero en el centro, en lugar del escudo patrio, estaba una lavandera, ¿no? Que estaba lavando la bandera, ¿no? Y ahí se hizo un metasentido importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, para mí es también importante ver cómo los trabajos se van como resignificando, ¿no? Porque en un momento como el de ahora, con tantas migraciones forzadas, ¿no? Uh-huh. Y en la pandemia, donde de alguna manera nos hemos dado cuenta que esto de cerrar fronteras no sé cuánto nos ha ayudado y dista de pensar que podemos colaborar como humanidad frente a una amenaza global, ¿no? Entonces sí es como fuerte la manera de, digamos, qué es lo que, ¿no? ¿Quién decide cuándo y para quiénes se cierran las fronteras, ¿no? Y cuánto de eso, digamos, justifica la xenofobia, justifica el racismo, ¿no? Sí, no, obviamente, claramente, ¿no? Podemos, no, también podemos decir, ¿no? Que en contexto peruano, por ejemplo, es la, no la cuestión muy importante ahora de toda la comunidad venezolana, ¿no? Que se había desplazado desde Venezuela al Perú en los últimos años, ¿no? Y no tiene acceso, ¿no? A los, digamos, servicios sociales que tienen los ciudadanos, ¿no? Y tenemos, en Estados Unidos, donde estoy yo, ¿no? Tenemos, sobre todo en la época actual, ¿no? Tenemos toda una crisis enorme, ¿no? En el borde y centros de detención, que aquí son, ¿no? El lugar principal de la contagión. Entonces, son cuestiones muy, bueno, me falta una palabra, pero son los temas de la vida y de la muerte, en algún sentido, literalmente. Totalmente. Sí. O sea, de alguna manera, digamos, las fronteras que hemos creado y con los conceptos y con las ideas que hemos pensado la comunidad nacional, no solamente excluye a los que están afuera, ¿no? Bueno, a algunos de los que están afuera, siempre a... muy selectivamente, ¿no? Pero también, como tú decías hace un momento, excluye dentro de la propia comunidad, ¿no? Porque ¿quiénes son realmente ciudadanos y ciudadanas plenos en un país como el Perú? Y que seguramente esto se repite en muchos países, ¿no? Claro, ¿no? En este contexto podemos, digamos, también puedo señalar, ¿no? Algunos puntos de la historia peruana, que por ejemplo, ¿no? Si pensamos de la historia de los últimos 50 años, como varias transiciones democráticas, y si estoy pensando, por ejemplo, en el hecho que la constitución del año 78, ¿no? Que no es tan lejana a nosotros, ¿no? Por ejemplo, fue la primera vez que permitió el sufragio de la gente que no podía escribir, por ejemplo, ¿no? Que en aquella época fue un número muy significativo de los ciudadanos, ¿no? Del país, quienes sí. Antes no habían tenido acceso al derecho al voto y todo eso, y también, ¿no? Digamos, de aquella época que en 84, solo en 84, se había reformado el Código Civil, que se había escrito en la mitad del siglo XIX, ¿no? Que verdaderamente en la luz de, digamos, de la ley civil, ¿no? Que tiene todo de ver con propiedades, herencias, matrimonios, etcétera, etcétera, todas estas cosas pragmáticas de vida, realmente, ¿no? Someterían a mujeres a los hombres, ¿no? Entonces esto también fue, ¿no? No fue tan lejos, ¿no? No, no, no. No estamos en es ahorita.
Creo que también podemos pensar, porque los dos proyectos tuyos que tenemos de principios de 2000 son obras de la galería, pero también, como ya señalaste, la patria se relaciona con el trabajo, literalmente, que se hizo en los espacios públicos, porque siempre desde casi principio, en tu obra también es todo este trabajo, ¿no? En el espacio público, que para mí es reclamar, ¿no? ¿A quién constituye, ¿no? ¿A quién pertenece, digamos, al colectivo? Si quieres comentar algo sobre eso, a través de cualquier trabajo, puede ser la obra, puede ser... Voy a compartirles aquí un trabajo que creo que para mí fue un momento fundacional para salir, digamos, de la calle. Yo tengo una formación académica en pintura, ¿no? Pero siempre, digamos, también me gustaba mucho el diseño gráfico, la posibilidad de interactuar con personas que no fueran necesariamente a un sitio especial para ver arte. O sea, siempre me ha interesado esta dimensión más público-política de la calle, ¿no? Y en el Perú hay una, digamos, no solo en el Perú, pero también aquí se ha desarrollado mucho algo que se ha llamado gráfica chicha, ¿no? Que responde a un tipo de cumbia andina, ¿no? Y que un poco despectivamente al comienzo se le llamaba música chicha, ¿no? Pero ese tipo de música generó una gráfica, ¿no? Que con muy bajo presupuesto logró un gran impacto en las calles, y yo siempre admiraba esa posibilidad, ¿no? Entonces, este fue el primer afiche, que además fue la fundación del colectivo La Perrera, que se pegó en plena dictadura de Alberto Fujimori. Entonces generó inmediatamente, sonaron diversas alertas, ¿no? Pero justamente la estrategia fue descontextualizar las frases cotidianas que hacen que las mujeres nos sintamos menos libres en el espacio público, ¿no? Que tengamos o que estar acompañadas o tener que tolerar una serie de acosos, abusos diversos, incluso, digamos, agresiones mayores, ¿no? Entonces, el afiche se proponía como una pregunta pública, ¿no? Tenía un correo electrónico, estamos hablando del año 1999, recién la gente tenía más frecuentemente, ¿no? Más masivamente correos electrónicos, y se pegaron por, digamos, principales avenidas de la ciudad, ¿no? Más de 3.000 afiches, hubo mucha interacción, pero también se recibieron muchos correos electrónicos preguntándose, pero también hubo respuesta desde las autoridades y quienes asesoraban, incluso sectores del feminismo que asesoraban al gobierno de Fujimori, reaccionaron, incluso hubo digamos, un pedido de investigación fiscal que felizmente se archivó, pero que en ese momento, en esa coyuntura, era como, uff, ¿no? Fue bastante, digamos, asustó, ¿no? Claro. Sí, y eso, bueno, digamos, el trabajo que presento en la Bienal ahora, que, digamos, es este mapa que se llama, es un mapa de la ciudad de Lima, donde lo que... Digamos, siempre se dice que somos países muy racistas y sexistas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo. Entonces, lo que me interesaba a mí era, le pedí a una amiga que trabajaba en una encuestadora que me diera un método estadístico, ¿no? Y recorrí las principales avenidas de la ciudad. Esto, además, la idea era hacerlo ahora en la Bienal en Porto Alegre, ¿no? Okay, y sí, fotografiando a todas las imágenes, ya sea bi o tridimensional, que hubiera de mujeres en el espacio público. Esto significa las mujeres que la ciudad, o sea, la imagen de la mujer que la ciudad permite, de alguna manera, ¿no? Y difunde, ¿no? No de manera orgánica, por supuesto, pero de alguna manera inconscientemente estamos
todo el tiempo siendo parte de esa construcción de imaginarios de qué es lo que, cuáles son las mujeres y qué tipo de mujeres son las que vemos y cómo las vemos en las calles, ¿no? En la vida pública. El objetivo de este ejercicio fue hacer un pequeño mapeo con una selección de las fotografías que se fueron encontrando, y había una leyenda, ¿no? Que eran, por ejemplo, las, un poco ya ironizando sobre lo que se había encontrado, ¿no? Si eran rubias o mujeres claras, si estaban dibujadas o pintadas, ejercitándote. Por ejemplo, las mujeres con pelo rulos, no encontré casi ninguna, ¿no? Y lo que sí encontré fueron que las peluquerías que ofrecían el aseado del pelo, ¿no? Sí estaban absolutamente por toda la ciudad, en todos los sectores sociales, ¿no? Se ofrecen laseados de pelo, ¿no? Entonces, cuando lo puedes demostrar y puedes decir Lima es una ciudad racista, ¿no? Es no hay, digamos, es jugar un poquito, ¿no? Con las herramientas del mercadeo y de la encuesta, pero como una forma de decir, bueno, no es una percepción, ¿no? No. Claro, sí, y creo que es un valor enorme, digamos, de tu trabajo, demostrar los mecanismos de cómo funciona eso, ¿no? En el sentido cómo literalmente se construye este imaginario que está, digamos, saturando, ¿no? Nuestros ojos al caminar, ¿no? Por la ciudad, ¿no? Al no respirar el aire, ¿no? Que estamos respirando. ¿Y quieres un poco explicar a la gente a qué se refiere el título de este proyecto? Porque también creo que es recontra importante. Sí, bueno, el proyecto se llamó Mujeres de Ver, porque hay un libro clásico de John Berger que se llama Modos de Ver, ¿no? Y que justamente interpela las maneras como las mujeres somos vistas y la conciencia que tenemos las mujeres de cómo somos vistas en la medida en que como somos vistas somos tratadas, ¿no? Y yo quería mostrar también un trabajo de Eliana, que lamentablemente no puede estar ahorita con nosotros, salvo el video que vamos a ver más adelante. En la misma exposición donde yo hice este ejercicio, digamos, de ver las imágenes de mujeres en la ciudad, Eliana Ota, también artista peruana, como has dicho, tiene este proyecto que se llama Mejor Sería Perderse. Lo que ella hace es agarrar el plano de la ciudad de Lima, con los nombres de las calles y de los parques y de las alamedas, y quitarle todos los nombres que son masculinos, ¿no? Y solo dejando las alusiones a mujeres. Y es un video, realmente les recomiendo, está en su cuenta de Vimeo, porque es un recorrido por todo el plano y como verán, la mayoría de las calles está vacía, ¿no? Y de pronto aparecen por ahí algunos nombres de mujeres, pero que sobre todo son mujeres religiosas, ¿no? O santas, o la Virgen, ¿no? O son heroínas, pero que son heroínas en tanto también sus esposos han sido héroes, ¿no? Casi no tenemos nombres de mujeres que no estén, que no respondan, ¿no? A ese tutelaje militar o religioso. Claro, y esto también, ¿no? Estamos volviendo al mismo tema, ¿no? ¿Quién puede pertenecer a la patria, ¿no? Si una mujer puede pertenecer a la patria, y si pertenece una mujer, ¿qué mujer es, ¿no? Porque en algún sentido yo también podría hacer un argumento que en el Perú no exista un sujeto, solo sujeto mujer, que no existe este fenómeno que algunas sociólogas lo llaman la bifurcación de lo femenino en el Perú. A lo cual creo que habla de una manera muy clara, ¿no? Este otro trabajo tuyo que pasamos, que es la otra. ¿Qué será? Sí, sí quería hacer me habías pedido que también quería enlazar con
justamente el tema del poder en el Perú, en el espacio público, y su todavía dificultad para ser desarrollado por las mujeres, ¿no? Sí. Este es un trabajo de una líder popular afroperuana, María Elena Moyano, que fue asesinada por Sendero Luminoso, que fue un grupo armado que se levantó en el Perú y que generó una guerra interna, ¿no?, por 20 años en el Perú. Y para mí fue muy importante este trabajo, no solamente porque cuando la conocí sentí que podíamos, que ella significaba, digamos, una posibilidad de reunir no solamente un legítimo deseo de poder para hacer cosas por su comunidad y por la sobrevivencia en un momento de crisis económica muy grande, sino también porque ella significaba una posibilidad de un liderazgo también del goce, ¿no? Ella disfrutaba mucho las cosas de la vida cotidiana, la fiesta, las cosas superfluas de la vida. Entonces, cuando yo la conocí siendo adolescente, fue para mí una imagen como muy importante, ¿no? Ella fue, además en el Perú hay un mito, que es el mito del Incarri, que surge, digamos, después del proceso de conquista, y en la colonia se diversifica por todo el Perú, y en este mito la idea es que en algún momento, digamos, el Inca, que al ser asesinado, se quedó su cabeza en el Cusco y sus miembros en las diferentes zonas del Tahuantinsuyo, que era el imperio incaico, en algún momento ese cuerpo se iba a reunir con su cabeza y iba a generar un orden más justo, ¿no?, como el que se pensaba anterior a la conquista. Entonces, para mí María Elena Moyano era una posibilidad de un orden en que las mujeres podamos acceder al poder de gobernar nuestras vidas, ¿no? Y esta fue también una instalación, digamos, un retrato de ella, que retomaba frases de poemas y entrevistas de ella. Ella fue asesinada por Sendero Luminoso, pero también fue dinamitado su cuerpo. Entonces, las distintas partes de su cuerpo quedaron esparcidas, ¿no? Y también representa esos movimientos migratorios internos, ¿no?, que aún en una ciudad tan grande como Lima generan pues mucha desigualdad, dado que es muy selectiva la manera como llegan los servicios públicos básicos como agua, ¿no?, desagüe y cosas, y ahora lo vemos claramente en los temas de salud, ¿no? Sí, estas son algunas imágenes de la instalación, de la vida, un poco de los afiches en la calle, ¿no? Y a partir de las marchas Ni Una Menos en Perú, que han sido como muy importantes, había un cartel que decía: mi miedo se volvió mi fuerza, ¿no? Entonces es también una cita a María Elena Moyano y a la posibilidad de todo este movimiento que tenemos ahora de muchísimo, digamos, de muchísima mayor respuesta frente a esta situación de vulneración de nuestra ciudadanía, ¿no? Claro. Tú querías que viéramos la otra, ¿no? Sí, yo creo que es bueno, todos los trabajos se vinculan, ¿no?, entre sí mismos, ¿no? Pero creo que también es importante en el contexto actual, ¿no? Es otra situación en que la obra adquiere nuevo valor por las circunstancias en que nos encontramos, porque creo que también la situación actual pone en relieve, ¿no?, una crisis enorme del trabajo de cuidado, ¿no?, que es trabajo básico de sostener la vida, que socialmente es trabajo más, ¿no?, despreciado, ¿no?, menos valorizado, ¿no? Entonces creo que en este sentido, ¿no?, la obra también adquiere algunos sentidos nuevos, ¿no? Sí, bueno, ya para mí el tema del trabajo doméstico tiene como 20 años de exploración, de investigación,
De hecho, estas fotos que están en la Bienal ahora, bueno, en la página de la Bienal, son uno de los primeros trabajos que hice sobre el tema. Definitivamente se fuerza una igualdad, ¿no? Están una al lado de la otra, ¿no? ¿Quién es la empleadora para la trabajadora del hogar? ¿Quién es la trabajadora del hogar para la empleada? Vemos que en el Perú, además, eso claramente también tiene connotaciones raciales, ¿no? Y el, digamos, finalmente la pregunta era cómo estas dos mujeres, por más que haya jerarquía entre ellas, también son otras dentro de una sociedad que no pone en el centro las tareas de cuidado. Yo te diría que casi ni siquiera pone la vida en el centro de la agenda pública, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en los congresos o parlamentos se pregunte cómo vamos a hacer con la crianza de los niños pequeños, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer como sociedad para mejorar las posibilidades de las personas que cuidan? ¿Cómo vamos a hacer como sociedad para, digamos, darle un valor a las tareas, como bien dices tú en este contexto, cuando los gobiernos han hablado de trabajos esenciales, ¿no? Pensando en los bancos, en obviamente la provisión de alimentos, la limpieza, en ningún momento se ha nombrado el trabajo de cuidados, ¿no? Y creo que nadie hubiera sobrevivido, nadie estaría sobreviviendo, digamos, en este contexto sin ese trabajo esencial, ¿no? Claro, muy claramente, sí. Aquí es bien importante, este es un trabajo de otra artista peruana, Claudia Coca, donde ella trabaja mucho sobre el racismo, ¿no?, que hay en el Perú. Entonces ella hace un retrato como ella, como la empleadora, y ella como la trabajadora del hogar. Claro, sí, es un buen vínculo, sí, con trabajo de nuestras colegas. Sí, y este es un trabajo también de Daniela Ortiz, que también está en la Bienal. Sí, gracias. Ella hace estos retratos, o sea, saca estas fotos de Facebook donde pareciera que la trabajadora del hogar es alguien como invisible, ¿no? O que debe ser invisibilizada, y te da digamos, la impresión de que no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Hace 100 años las amas de leche, ¿no?, también tenían ese rol, ¿no? Como si fueran, y en general, ¿no? Creo que todo el trabajo doméstico se piensa desde una perspectiva en la que es como un mal necesario, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿quién se encarga de eso? Porque nadie lo quiere, ¿no? Exactamente. Y entonces, quienes terminamos encargándonos de eso somos, pues, que ya no tenemos a quién delegárselo, ¿no? O sea, ya no hay a quién tirarlo, ¿no? Y además, como bien dice Silvia Federici, se ha armado toda una ideología, ¿no?, del amor para justificar la falta de reconocimiento, no solo social, sino también económico, de todo lo que implican las tareas de cuidado, de la crianza, de las tareas de mantenimiento, ¿no?, que están como tan mal entendidas, tan mal valoradas, ¿no? Sí, no, para mí, no, siguen siendo totalmente desvaloradas, ¿no? Y creo que en este momento lo sentimos, al menos, ¿no?, yo personalmente lo había sentido, y creo que muchas de nosotras lo habíamos sentido de, ¿no?, de manera brutal, digamos, que no tengo otra palabra. Bueno, ¿qué te parece? Gracias. Porque yo creo que este es un momento muy interesante para mí, tal vez para pensar en el mensaje que nos mandó Eliana, quien está representada en la Bienal con una serie de banderas bordadas que de nuevo reclama la voz de mujeres en el espacio público, ¿no?, y su papel en el espacio público, también usando este, digamos, modo, digamos, tradicional de, ¿no?, trabajo femenino, ¿no?, trabajo con tela, con bordado. Pero también, y aunque el trabajo de Eliana, que se llama Las palabras de las mujeres, está relativamente reciente, 2016,
ella también está pensando en unas cuestiones nuevas justamente relacionadas a los modos de crear nuestras vidas y sostener nuestras vidas. Y entonces propongo que pasamos su mensaje y de allá seguimos conversando. ¿Te parece? Genial. Perdón, pero algo aquí no funciona bien. Perdón, porque no aparece de repente el video. Pido un ratito de paciencia. Bueno, podemos puedo ir conversando un poco. Sí. Yo sería el archivo, por favor. No, necesito un momento más. Ay, ay, ay. Bueno, entonces nada, sería interesante que después de ver el video de Eliana podamos tener algunas preguntas, si es que quieren comentar alguna cosa o contar su propia perspectiva de estos temas. Aquí nos pasarán las preguntas y los comentarios. Sí, ok, ya ahora está listo, entonces empezamos. My dears, I have been talking about this land and community building, living and learning, art and anti-capitalist home with each of you in different ways. Now I thought it would be nice to share this, to add layers to our discussions and processes of thinking and imagining together. I also wanted you to know how fortunate I am and feel about having found you in this crazy process of leaving Lima and creating a new life for myself here. Even if this project never realizes, it is by having found these people with whom I would like to make such a thing that it started to exist, at least in my mind. It wouldn't make sense without such a group of bodies, hearts, and minds. And with such a combination, I know we could progressively connect more alike beings. I wrote this a couple of weeks ago as an exercise for the PhD. Azar exists, but it could be as well any of you, in a way. Hugs and kisses. Dear Azar, I was thinking of writing you this letter anyway, so I take this chance to do so when my ideas are still fresh and before my brain starts focusing only in going to the beach, like it already started to happen after I did my mini defensio. I feel very touched during your presentation by the sense of urge and deep commitment that you transmitted and that you usually express when you talk about your project and your bonds to Iran. I feel very identified by the amount of complex problems that you try to tackle with your thinking and how you try to find something that can last amidst the overwhelming speed of difficult situations coming one after the other in such a context. I have been engaged in different pedagogical projects and have taught at different institutions in Peru. The collective I still belong to, Bisagra, has been discussing shifting our scope towards a fundamentally pedagogical aim in the last 2 or 3 years, but still haven't found a way to do so, since half of the members are now outside Lima. But we had some clear ideas about how we imagine our desired eternal summer school in response to the lack of sun half of the year there. With some other friends, we discussed a project for an art school in a rural area outside Lima. And with another one, kind of joking, an art school somewhere in the rainforest, still unclear if in Peru or Brazil. But there is a growing intuition that I feel inside me lately, and that I recognize as other moments in my life where a knot between needs and convictions starts to become stronger and things eventually find their way to happen. It has to do with reading certain books, encountering certain persons, and also with my experience as a migrant in Europe. The encounter with how some theories here try to approach to what somewhere else is not in books,
but is embodied knowledge and life experience. The interest of creating a place to learn with others still inhabits me, but is now exceeding the realm of art and expanding to something which maybe I could describe as learning to live otherwise. A few days ago, I wrote about this to a friend, using the expression, a school for humans to learn from plants. But I know it's more than that. I am referring to trying to address a complete epistemological change, which could go from anthropocentric to maybe cosmocentric, as some call the paradigm of indigenous Amazonian communities, where there is nothing at the center, but all elements are of crucial importance in the thick web of relationality that allows life to exist and reproduce itself. I think about Ivan Illich's book, The De-escolarized Society, with his claim of stopping to produce more institutional spaces dedicated to education, and dedicate ourselves to learn from life itself and from things that people do in real life to actually live. I think about diverse feminist initiatives putting light on social reproduction, and I really would like to embark myself on the task of thinking collectively how politics and education should be rethought if we would begin by the knowledge that is shared and practiced daily by those dedicated to labors of care, by people who take care of all kinds of living beings, preserving and defending life under the harsher circumstances, always despised, forgotten, exploited, or simply taken for granted. How a pedagogical project would create conviviality from this perspective? Conviviality against centuries of dispossession through accumulation and ethnocide? I think about Maria Mies and Silvia Federici, about some books that have touched me deeply in the last year, as The Spell of the Sensuous by David Abram, The Life of Plants by Emiliano Cocchia, Jana Alpa by Robert Tyndall. I always think about Paulo Freire and Gloria Anzaldúa, always José María Arguedas and Augusto Boal. I have been thinking about these things lately more strongly because of the pandemic and how this has exacerbated the injustice at the base of what sustains daily life. So, I wonder more and more about the pedagogy of and for life itself. I think as well of Rita Segato and her ideas about the pedagogy of cruelty, commanding hegemonic subjectivation processes. I think and feel Cecilia Vicuña's example of a holistic approach to art and creation. And now this happens to me with Ottobon Kanga, especially because of the importance that the word regeneration has gained recently in how I am thinking about loss and mourning. I feel the need to participate in the creation of a space where time can be experienced differently and where everybody can learn and teach from each other, where what we call learning might occur basically by doing, where actions are not necessarily anticipated by words and discourse, but where the senses can be as reliable as theory and abstract thinking. I wonder how could we organize pedagogy around the growing of food and the other activities we do to live, and how such a reorganization could have effects in relationality and what we consider art. My ideas about the kind of pedagogical project I would like to be part of now are progressively displacing art from the core and making a bigger question about life, the conditions for its existence and survival. I know those are all huge, immense, tremendous questions. Don't have a clue where will they take me. But these are the questions that are really making my body vibrate lately. And I wanted to share them with you in case some of them can be helpful, or in case you have some ideas to share with me about them. I see you vibrating intensely, and that must be signaling you some paths to follow. Let's see where the deep vibrations take us. And for now, let's go to the beach. Warmly, Eliana. Dears Natalia and Dorota, I would like now to open up the discussion with you as well. Two questions come to my mind to begin with. What projects, initiatives, alliances make your bodies vibrate lately?
Which intuitions reconnect you with desire and illusion? And also, what does it mean for you to take care of someone you love in the middle of a global pandemic amidst uncertainty and despair? Thank you very much for the opportunity to talk a little bit with you. I would very much like to be there participating in this conversation, but somehow I feel I am. So for now, I send you kisses from this island, from Lesbos, in the middle of the sea between Greece and Turkey, and kisses also from Tito, the dog, which is one of my hosts here. Thank you. Bueno, yo creo que Eliana nos dejó con una pregunta que es clave, creo que para ti, Natalia, seguramente yo siento es clave para mí. Y imagino que es muy relevante para ustedes que están con nosotros, cómo en este momento nosotros cuidamos a quienes queremos, ¿no? También en el sentido a quienes queremos, no solo hablando de seres humanos, ¿no? Pero también hablando, digamos, de este mundo en el que nos encontramos, en el sentido cósmico, ¿no? De la palabra. No, es como un alto, ¿no? Me encanta el video porque que te permite decir, a ver, sentémonos un ratito a mirar, ¿no? A mirar a cómo hemos ido viviendo, qué parámetros hemos ido usando para desarrollarnos como personas, en desmedro de quiénes o en desmedro de qué, ¿no? Cómo hemos ido, digamos, usufructuando de las especies, de otras culturas, digamos, como dice Linda Nochill, ¿no? Estamos siempre hablando del problema de las mujeres, hablando de la población afro, estamos hablando del problema de los indígenas, estamos hablando de los discapacitados, pero no estamos hablando del problema principal, que es un modelo capitalista, colonial, patriarcal, que ha ido guiándonos por esta manera tan depredadora, ¿no? De nuestras propias vidas, de las vidas de tanta gente y que hacen, es una barbarie, ¿no? Es realmente, y creo que la pandemia de alguna manera nos está permitiendo verlo ya sin filtros, ¿no? O sea, quien no lo quiera ver ahorita ya significa que no quiere, ¿no? Perdona, porque aquí veo justo esta pregunta que viene del público, ¿cómo se puede en este momento en que vivimos ayudar a la sociedad a ver de una manera diferente, con más humanidad, a las personas que ocupan este lugar de cuidado y se hacen invisibles? Mucamas, niñeras, cuidadores de ancianos. Y yo creo, si puedo decir una cosa, es algo que habíamos hablado con equipo curatorial, con Andrea, con Fabiana, con Igor, también al respecto, digamos, de este mundo institucional que habitamos, si queremos volver a lo normal, ¿no? Porque creo que estamos en este momento que hay que insistir que no queremos volver a lo normal, ¿no? Que habíamos tenido. Queremos obtener algo distinto, algo que está basado en otra comprensión de qué significa vivir y qué vale, ¿no? En la vida. Sí, no, me parece que la pregunta que nos hacen es una pregunta que nos hacemos todas, ¿no? Y todos, porque ¿cómo? ¿No? Sabemos que no queremos vivir así, sabemos que este sistema genera demasiada injusticia y desigualdad. Mucha violencia, ¿no? Y además estamos depredando nuestra forma de vida, o sea, está en juego también nuestra propia supervivencia como especie y la de tantas otras especies. Pero no es fácil saber cómo, ¿no? Yo soy activista en Ni Una Menos y nos dicen todo el tiempo, desde que aparecen las marchas feministas, hay más feminicidios, ¿no?
Entonces tú dices, pero ¿qué pasa? O sea, ya intentamos hacer de todo, ¿no? Los movimientos ecologistas tienen décadas, la información sobre el calentamiento global está ahí, las evidencias las estamos viviendo, pero la pregunta es cómo parar, ¿no? O sea, ¿cómo parar esta maquinaria? Y no es fácil, no es fácil. Podemos tumbarnos los monumentos y está bien, podemos, digamos, invadir las calles, parar por un día las tareas domésticas, ¿no? Pero no es tan fácil. O sea, creo que justamente hay mucha resistencia y quizás por lo que hay más feminicidios ahora y más violencia, también es porque frente a un avance, ¿no?, de la ciudadanía y de los de la ampliación de los derechos, es que hay una fuerte reacción, ¿no? Entonces sí, no es fácil. Yo creo que la organización y los modelos de colectividad, creo que es algo que incluso en este contexto, pero también cuando María Elena Moyano y muchas líderes en el Perú hicieron los comedores populares, o aquí en mi barrio, por ejemplo, yo nunca había hablado con la gente de mi edificio, ¿no? Y ahora tenemos un chat donde estamos permanentemente apoyándonos. También hay diferencias, por supuesto, ¿no? Pero el miedo y la situación hace que digamos, prime lo que la ayuda mutua, ¿no? Creo que muchas de esas experiencias se han dado en el pasado y se están dando ahora, y creo que esas experiencias son las que nos pueden dar pistas de cómo salir, ¿no? Yo cada vez, hace poco hubo en el Reina Sofía unas conversaciones sobre quién cuida a la cuidadora, ¿no? Y creo que es una pregunta enlazada a la pregunta que nos hacen, ¿no? Hay niñeras, hay enfermeras, hay mucamas, hay cuidadoras de ancianos, hay madres de familia que están en la pandemia solas con sus hijos hace 3 meses sin salir de casa, como en mi caso, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿quién cuida a la cuidadora, ¿no? No es tan fácil. Ya mientras llega alguna pregunta, voy a aprovechar. Porque creo que hay una foto que entre las que había guardado para compartir. Estos son algunos afiches y trabajos que justamente hemos hecho con el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ¿no? Pero justamente esta imagen, digamos, en mi experiencia, dentro de un privilegio enorme que tengo, ¿no? Justamente cuando he trabajado mucho sobre maternidades y la, digamos, esta imagen me parece que nos dice, bueno, una puede dar de lactar, puede cuidar, puede ser parte además de una tarea de cuidado más amplia en tu comunidad, ¿no? Pero a veces olvidamos quién cuida a las cuidadoras, ¿no? Y eso es como muy, muy duro porque termina la gente enfermándose o teniendo complicaciones. O sea, cuanto más cuidas, como dice Silvia Federici, más vulnerable te vuelves, porque es un trabajo no remunerado, entonces no vas a tener jubilación, no vas a tener seguro de salud, probablemente, a pesar de que algo se va avanzando, ¿no?, en esos campos, es todavía muy deficiente. En el mundo hay 14 millones de personas que se dedican al cuidado, perdón, en Latinoamérica solamente, y las legislaciones son peores que las legislaciones regulares, ¿no? Entonces siempre se hace la pregunta, ¿por qué alguien tiene que trabajar el doble y tener la mitad, ¿no? Y creo que eso es parte de que se ha atribuido, ¿no?, convenientemente las tareas de reproducción, de cuidado, de mantenimiento a las mujeres, ¿no? Creo que ahora lo estamos pudiendo ver con mucho más claridad desde la teoría, desde la práctica, la cantidad de asociaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar que empieza a ver en el mundo, que además empiezan a interconectar y aprender de las experiencias. Creo que es fundamental la organización, ¿no?, y el trabajo colectivo, ¿no? Sí, de todos modos. Y creo que tiene mucho que ver con cambio de conceptos en los cuales basamos no todo el bueno todo cómo valoramos, no, en bases de conceptos, qué ideas estamos valorando
lo que estamos haciendo. Si estamos valorando lo que es visible, si podemos dar el valor, digamos, a todos estos procesos que muchas veces, ¿no?, siguen siendo invisibles, ¿no? Que no son, que no tienen, digamos, alta visibilidad, no tienen ningún valor, digamos, espectacular, ¿no? Que son unas tareas muy ¿no?, cotidianas, que son aburridas, ¿no? Que digamos, puedo usar una frase de trabajo de bases, ¿no?, en algún sentido también, digamos, si se habla de pedagogía y de tomar conciencia, ¿no? Sí, pensando en lo que decía Eliana, ¿no?, ya Paulo Freire hablaba de la pedagogía del oprimido, ¿no? Yo cuando lo releí hace poco, veía, o sea, todo él hablaba del hombre nuevo y de la cuestión, obviamente, de la transformación social, pero yo todo el tiempo lo asociaba a la mujer nueva, ¿no?, a esa conciencia que estamos teniendo las mujeres, de la ideología que se ha metido en nuestros cerebros, ¿no?, en la cual, bueno, las tareas domésticas y en general el cuidado, no solamente lo doméstico, sino el cuidado de nuestros familiares, de las relaciones humanas, se convierte en algo subalterno, ¿no? Entonces creo que Eliana y varios autores y autoras en estos momentos están más bien planteando pedagogías para la vida, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la vida de no solo los seres humanos, además, se pueda conservar, se pueda prevalecer, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que no podemos, digamos, que no puede esperar, ¿no? Claro. Bueno, tal vez habrá alguna otra pregunta del público. Tenemos 4 minutos. Bueno, si no llega igual, para mí, como artista, está siendo muy importante poder ver las obras de todas las artistas y los artistas y artistas que están en la Bienal. Es todo un mundo de personas que tienen una obra sostenida, una obra crítica, que interpela justamente este sistema y que nos da claves para relacionarnos de otra manera, ¿no? Y creo que está siendo como súper importante y los invito a seguir, ¿no?, es las pistas de todos los artistas que están ahora en la Bienal y a la vez seguramente buscándolas a ellas y a ellos podamos seguir encontrando que hay muchas más preguntas y respuestas desde el campo de lo simbólico frente a estas formas de vivir, ¿no?, que queremos cuestionar y que de alguna manera queremos transformar, ¿no? Ok, bueno, sí, yo solo voy a decir la última cosa, que hay que insistir, ¿no?, y seguir insistiendo, ¿no?, desde campo simbólico y desde campo, ¿no?, menos visible, que todos estamos haciendo en nuestras vidas cotidianas. Natalia, muchísimas gracias. Fue un enorme placer hablar contigo, finalmente, en este contexto nuevo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por reunirse con nosotros. Solo quiero recordarles que pueden seguir la Bienal en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Nuestro programa educativo sigue entonces el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de Porto Alegre. Tendremos artista y profesora indígena Arisena Patacho. Entonces les invito a que se junten con nosotros de nuevo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Dorota. Gracias a la Bienal. Chao. Chao.